llevaré sobre los 304 o 305 partidos. Sal, sal, sal. Pues fue una sorpresa porque teníamos la presentación y de repente nuestra jefa de prensa, estábamos para salir todos, nos pusieron por números y viene y me dice que yo no salgo. Digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Porque entonces fue muy gracioso porque claro, estaba todo el mundo con niños, yo ahí solo, tal. Y de repente empiezan a salir y ya sale el último, me dedicaron unas palabras, muy emotivo y muy, muy acertado. Yo empecé jugando a fútbol en Rocafort cuando era pequeñito y he ido pasando por muchos equipos de la Comunidad Valenciana. Torrente, Montesión, Paterna, Buñol, Utiel, Requena, me dejaré algunos, pero lo siento mucho. El 300 fue, me parece ser que fue en noviembre contra Benajever. Pues tengo la suerte de quedar con un club en el que me encuentro muy a gusto. Después de, bueno, pasa una lesión bastante, bastante grande de un año y medio casi apartado del terreno de juego por el hombro. Y aquí, principalmente el entrenador ya me habló para venir aquí el año pasado, me dio mucha confianza y estoy muy a gusto, la verdad, porque han hecho un equipo de muy buenas personas y muy buenos jugadores. Realmente la soledad del portero, por supuesto que está siempre ahí, pero creo que el que realmente es portero tiene que sentirla. Es algo que ayuda también, porque tú eres tu propio crítico. Normalmente es muy bonito el delantero cuando falla una ocasión y es el uy, la gente la aplaude y tal, es su faena. Pero el portero cuando falla es un gol en contra, entonces es duro. Quiero que tanto el club como yo podamos conseguir los objetivos y ascender y disfrutar.